noticias De que está hablando el país y el mundo. Hoy es 22 de octubre y cada 22 de octubre se, eh, se saluda en la Iglesia Católica el día de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. El Papa peregrino al que los nicaragüenses que eh, amamos la democracia y las libertades le recordamos con especial cariño hoy. Porque en el mundo, esto y esto es, como les digo, eh, anualmente, San Juan Pablo II, patrono de las familias y de la juventud, 22 de octubre. El Papa que le decía comunistas a los comunistas y que significó una gran ayuda para que nuestro país recuperara. Su libertad alzando la voz en contra de los atropellos de la dictadura comunista sandinista de los años 80 y eh, también en otros, en otros países donde los regímenes del comunismo estaban eh, aplastando derechos y libertades mientras él fue el sumo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Cuánta falta hace un Juan Pablo II hoy? ¿Cuánta falta hace? con Juan Pablo II a estas alturas. Monseñor Báez recordaba hoy a, al Papa Juan Pablo II en una visita eh, que hizo su mamá casualmente al Vaticano y que tuvo la oportunidad ella de saludar al, al entonces eh, jefe de la Iglesia Católica. Esta es la fotografía en su cuenta de X. Dice, hoy en la fiesta de Juan Pablo II, Recuerdo con alegría y gratitud el día que nos concedió una audiencia privada a mi mamá y a mí en 1986. Yo estudiaba Sagrada Escritura en Roma y mi mamá llegó en el verano de ese mismo año a visitarme. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Vean esa fotografía, ese barbudito que está atrás de, de monseñor, del Papa Juan Pablo II, ese es. Monseñor Silvio José Báez en su juventud. Y esa es eh, su mamá, ¿verdad? Que en paz descanse. Ahí recibiendo la bendición de eh, eh, el Papa Juan Pablo II. Recordando, hoy, Monseñor Silvio José Baez, en su cuenta de X, a propósito de la fiesta de San Juan Pablo II. Vean a Monseñor Baez en su juventud. Para que los que no lo habían visto, ahí está, recordando aquel momento en la historia. ¿Cuánta falta hace un Papa como Carol Goitila, que era su nombre de pila? El Papa que estuvo dos veces en Nicaragua, una en la mera noche oscura en la cual los sandinistas lo vulgariaron y lo, y lo, lo interrumpieron y lo... Y le pendearon y lo vituperiaron Y luego ya en democracia con doña Violeta, barrio de Chamorro, en el poder. Doña Day, ¿qué le va a decir algo? Sí, sí. Dígame. Cuántas falta hacen eh, el Papa Juan Pablo II vivo o un Papa con ese talante en Nicaragua una visita. ¿Y cuánta falta hace también señor Silvio José Báez, no? En Nicaragua y fuera de Nicaragua también. Sí, señor. Bien. Y hablando de situaciones que son que tienen que ver con nuestra realidad y con nuestras calamidades propias. La dictadura ha convertido a Nicaragua en el peor país de América para ejercer el periodismo. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, que ubicó a nuestra nación en el último lugar del índice de libertad de prensa esto por perseguir a periodistas en medios de comunicación. El informe fue presentado por la CIP en la 80ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Veamos cómo lo informa la Voz de América. El gobierno de Nicaragua asegura ser víctima de los medios de comunicación independientes por mantener una postura crítica a raíz de la crisis política iniciada en el año 2018. Nos enfrentamos a las campañas de mentiras, a las agresiones, a las calumnias, las difamaciones y noticias falsas en contra de nuestros pueblos. Sin embargo, organizaciones internacionales que promueven los derechos de los periodistas advierten que es el gobierno nicaragüense quien ha vulnerado la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa ha colocado a Nicaragua en el último lugar en el índice de la libertad de prensa de América, países que comparten los mismos valores ideológicos. El hecho de que Nicaragua esté tan cerca de Cuba, Venezuela, evidencia que tratan de reforzar las relaciones con países antidemocráticos que destruyen y que violentan los derechos humanos de sus poblaciones. En ese sentido, la organización Periodistas Independientes de Nicaragua refiere que aunque en el país no hay medios independientes, impresos, radiales y televisivos, las iniciativas digitales son las que siguen informando sobre la crisis del país. El régimen tiene todos los medios, pero lamentablemente no tienen audiencia. Nuestras estadísticas se basan en que más del 50% de quienes nos ven están en Nicaragua y eso pues es importante para nosotros. La Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia da cuenta del exilio de 278 periodistas por el hostigamiento del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. En el índice de Chapultepec, Nicaragua, como país, tiene 6.25 de 100, siendo el peor país de la América, superando incluso a Cuba y Venezuela. El mejor país es Chile en, en términos de libertad de eh, expresión y de prensa. A mí me dice, nadie que sí, en Venezuela uno mira todavía periodistas internacionales que pueden hacer algunas notas. En Nicaragua eso es imposible, a menos que sea RT y todas estas eh, agencias eh, que es que esparcen las mentiras del Kremlin y sus aliados. Como dijo Fabián Medina, la dictadura ve a los periodistas en Nicaragua, a, los ve y los considera peor que narcotraficantes, y que en Nicaragua difícilmente hay periodismo libre. Terrible lo que, sepa, lo que, lo que ocurre en nuestro país. Por otro lado, Israel reaccionó calificando de broma. La postura de la dictadura del Betúz Ortega y de la patibularia Murillo en la carta que enviaron a en este comunicado que enviaron a Naciones Unidas indicando que lo que pretende Israel es desprestigiarlos, manchar su pulcro, diáfano, cristalino eh, y transparente, eh, nombre, ¿verdad? Solamente porque está. Eh, indicando a Israel que la dictadura, la dictadura ha convertido a nuestro país en una base para el terrorismo internacional. ¿Qué dijo eh, Mihal Gur Arjet, la embajadora de Costa Rica, de, de, de Israel en Costa Rica al respecto? Es una broma. Israel es una democracia. Es verdaderamente una broma escuchar al régimen del dictador Ortega. Que oprime a su población hablando de esto, dijo la embajadora de Israel. La diplomática israelí recordó que lo que intenta hacer Daniel Ortega y Rosario Murillo es instrumentalizar la Carta de Naciones Unidas para su beneficio propio, cuando él mismo no la aplica. Solo puedo decir que que es un ejemplo de la instrumentalización que intentan hacer países no democráticos a la carta o de la carta de Naciones Unidas que no implementan ellos mismos, dijo Gur Arjet. Y es reali y en realidad lo que pasa. O sea, Ortega habla de que hay una masacre en Palestina, que hay un genocidio, que todo lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero Ortega es uno de los más flagrantes violadores de las cartas de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene las fauces este matón para estar criticando a Israel, que es criticable eh, en algunas de las acciones que emprende, porque hay excesos y hay gente que muere, hay inocentes que mueren en, esto, en estos ataques, pero no es Ortega un estandarte ni tiene... La moral, ni mucho menos. Eh, el talante como para hablar eh, de Israel y ponerse a criticarlo. Ortega nada más es un peón de los eh, matones del mundo en Centroamérica. Y por eso es que la embajadora israelí en Costa Rica, que era concurrente en Nicaragua, dice, esto es una broma. Hay que tomarlo como una broma, definitivamente. Sobre este tema, de parte de la... De los grupos opositores en Nicaragua, lo único que he visto como reacción es el comunicado de la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que indica, eh, en este documento que ustedes van a ver en pantalla, que han enviado una carta a eh, influyentes senadores en Estados Unidos haciéndoles ver eh, lo que está pasando en Nicaragua. Dice en la parte toral, después de, de mencionar todo lo que han dicho los. Eh, representantes de Israel en Costa Rica, dice la parte oral, en base a las recientes declaraciones del cónsul de Israel y de la embajadora, la Gran Confederación ha enviado cartas formales al senador Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, y al senador Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental y la Seguridad Civil ambos de origen judío. En estas misivas hemos expresado nuestra profunda preocupación por el respaldo de Ortega al terrorismo y hemos urgido a la toma de medidas inmediatas para incrementar la presión internacional sobre el régimen nicaragüense. El apoyo del FSLN a actores hostiles contra Israel en conjunto con su represión brutal dentro de Nicaragua demuestra un patrón sistemático de terrorismo estatal. Este régimen no solo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, sino que también está facilitando operaciones ilícitas que financian el terrorismo internacional. Exhortamos a la comunidad internacional, especialmente a los gobiernos democráticos, a actuar de inmediato. Hemos presentado nuestras preocupaciones y urgimos a Estados Unidos. Europa y otros aliados a imponer sanciones más severas, designar al FSLN como una organización terrorista y bloquear el acceso de sus líderes a recursos internacionales. Es lo que dice este comunicado de la Gran Confederación de Oposición Nicaragüense que han dado a conocer hoy más temprano. Es parte de lo que está, como reacciones a lo que está ocurriendo con Israel. Vamos a hablar más adelante con nuestro invitado de este y otros temas. Roberto Zancame es nuestro invitado de hoy y estaremos abordando estas temáticas, por supuesto, con él. Recuerde que la familia multiservices, la familia multiservices para taxes personales, ahorita que viene la temporada para taxes corporativos, servicios migratorios, seguridad de salud con el Obamacare seguros de vida, financiamiento eh, compra y ventas y refinanciamiento de casas, el item number y cada una de estas eh, acciones usted puede tenerlas de mano de grandes profesionales como son los eh, que trabajan para la familia multiservices recuerde que están con los preparadores y usted puede ser un preparador de impuestos ahora que viene la temporada de impuestos marque los teléfonos de Okeechobee marque los teléfonos de North Miami y sea parte de este Gran equipo de preparadores de impuestos que van a estar eh, en esta temporada apoyando el trabajo de la familia Multiservices. Confíe en el trabajo de la familia Multiservices porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Los zancudos, no hablo de los mosquitos, no, 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 no. Hablo de los partidos zancudos, de, los, eh, de esas ratas que se esconden, doña de cuando desaparece el queso de las elecciones y que aparecen cuando el queso está puesto otra vez, a los pli, a los eh, aln, a los apre, a todos estos, a los plc, son ratas, ratas que solo aparecen cuando el queso eh, que Ortega les muestra eh, lo pone delante de la mesa y eh, salen a darse su banquete y a servirle al tirano y a su consorte criminal. Voy a referirme particularmente al partido Zancudo Alianza por la República, del mafioso Carlos Canales. ¿Por qué? Porque presentó sus estados financieros hoy martes y asegura, escuchen bien, que gastaron más de un millón de córdobas en supuestos alquileres de edificios y locales de campaña. Y se recetaron más de 200 mil córdobas en honorarios profesionales. Este mafioso que está en pantalla es el que está como jefe de orquesta de este partido Zancudo. En la edición de hoy de la Gaceta, Diario Oficial, el APRE presentó sus estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 2023. El balance general, escuchen bien. Refleja que este partido eh, comparsa colaboracionista sancudo tienen efectivo en caja y en banco 2.733.223 eh, millones de Córdobas. 2.733.223 millones de Córdobas. Eh, a ver, 2.733.223 Córdobas, así es, perdón. El APRE. Tiene un préstamo por pagar que es verdaderamente exuberante. Escuchen bien. 29.634.143 córdobas. Eso debe el APRE. Y tiene pérdidas acumuladas de 26.900.920 córdobas. El supuesto gasto de campaña correspondiente del 7 al 31 de diciembre del 2023, fue de 622.490 córdobas con 50 centavos. El A presupuestamente tuvo un gasto de operación de 1.616.830 córdobas. Y de ahí se destinaron para pagos de alquiler y edificios, de, eh, de alquiler, edificios y locales de campaña. Un córdobas. Este mafioso y sus eh, acompañantes dicen que destinaron 222.184 córdobas en honorarios profesionales, es decir, salarios. En pagos alimenticios supuestamente se gastaron ciento mil córdobas. Carlos Canales, que es el presidente y representante legal de esta rapiña, ha sido incluso denunciado por sus mismos partidarios de enriquecimiento ilícito. Había una señora que andaba con aquel Gasparín Doña Díquel, que era el candidato supuestamente a presidente. ¿va? Había una señora que era la candidata a vicepresidenta. Se le fregó una camioneta, la reparó con sus recursos por andar en campaña, dice ella. Y después se fue este mafioso de canales a decirle, mire, y se me fregó la camioneta, por lo menos déme algo para repararla. No tengo reales leyes. Aquí esto es, todo esto es un sacrificio de todo. Y el mafioso agarrando la marmada de dinero. Pero este tipo, que como no, es un gángster, que hasta con su manera de vestirse y de actuar, uno lo ve y, y lo identifica como como un tipo de actuar gangsteril, brindó unas declaraciones a la voz de América en algún momento indicando, autodefiniéndose como verdadero partido opositor de la dictadura, sin decir de la dictadura. ¿ya? Y que ellos trabajaban para que el país tuviese verdaderas alternativas porque los opositores o los partidos que habían estado a la luz y a los ojos de los nicaragüenses, no habían respondido a las expectativas de un pueblo sufriente y que ellos estaban ahí para responder y para sacar de la pobreza, pero no al país. Esto dice que el que salió de la pobreza fue Carlos Canales. Recordemos esas declaraciones. No nos consideramos un partido opositor, somos un partido opositor. Somos opositores a la pobreza, somos opositores a la violencia, somos opositores al estado actual, a donde nos han llevado políticos corruptos. De hecho, yo no me consideraba un político. Me metí a esto por dos razones. Yo era un empresario muy próspero. Pero me metí a esto por dos razones. Tres puedo decir. Una, porque me cansé de apoyar partidos políticos. Dos, me cansé de apoyar líderes políticos. Y tercero, todos le fallaron a este pueblo. Entonces me di a la tarea de rescatar este partido que yo había ayudado a fundar en su momento, Alianza por la República. Por eso... ¿Qué tal Tevereco Caite, papá? Somos opositores a la pobreza. Sí, claro, si se han enriquecido a la luz del servicio que le hace a la dictadura, como partido zancudo, colaboracionista, comparsa. Y claro que se opone a la pobreza, es opositor a la pobreza, claro. Ha vivido este vampiro del presupuesto de los nicaragüenses solo por servirle a Ortega cada vez que lo llama para que vaya a comer queso, esta rata. ¿Mm? Y después dice que se metió a esto porque él y los que lo acompañaron en esto y lo han acompañado en esto. Quieren rescatar al país del fracaso que han tenido los otros. Ni los otros ni él, porque los otros son tan ratas como él. Todos estos PLCs, todos estos plitos, todos estos que están ahí, los, los Navarros, todos estos que están ahí, los Ferretti, los, las, las Osunas, son una manada de vampiros, sanguijuelas presupuestarias. Y en este partido APRE, Solamente para recordar una de las tantas fichas que ha pasado por ahí, Byron Jerez. <laughs> Byron Jerez, sí señor, para que vean cómo por dónde han dado, ¿verdad? La estructura de este partido rescata país. <laughs> ¿Cómo le llaman? Ya dije el el partido rescata país, el partido que se opone a la pobreza. ¿Cuánto cinismo y descaro de estos tipos? ¿De dónde van a tener.? ¿De dónde van a tener, Doña Eichel, en estas cuentas, una, una deuda de 29 millones de Córdoba? ¿De dónde? O sea, se inventan esto. Esto es parte de los acuerdos a los que llegan con los mafiosos del Carmen, ¿no? Para servirles, para ponerse como alfombra. Y. Por mucho que haya, ¿verdad? Este, este circo que montan, lógicamente que ellos saben que la gente los ve como, como parte de los, de, de los compinches, de los cómplices de Ortega y de Murillo. Supuestos opositores que le sirven a Ortega y a Murillo para decirme ¿a qué, aquí aquí elecciones ha habido, ahí está el APRE, ahí está este, ahí están los PLC. manada de vividores. Ratas de lado a lado, todos ellos. Y dice el que es que el descaro, ¿no? Son eh, este tipo de personajes que, que no tienen la más mínima vergüenza de mentir y mentir así en público. Dar declaraciones y sin sonrojarse, sabiendo que forman parte de una mafia que le ayuda a los tiranos a mantenerse en eh, el poder. Definitivamente que es sorprendente, ¿no? Doña Nick. Usted se opone a la pobreza, dice ¿eh, Doña que pero usted no quiere formar parte de. No, por eso, porque usted no quiere ser parte de ninguna manera de uno de un partido. Ah, bueno, señor que yo no quiero ser pobre, pero por aquí nos penqueamos todos los días para pagar la, la... los impuestos, para pagar las cuentas, para pagar la comida, la renta. Aquí no andamos porque dice me opongo a la pobreza y yo trabajo todos los días, me ¿eh, dice. Pero, pero de verdad, no siendo parte de esta cofradía. De delincuencial que eh, acompañan a Ortega en estas misiones increíbles, ¿no? Increíble. Ya saben, cuando las cosas cambian en Nicaragua, a este mafioso hay que pedirle cuenta de, del dinero que se ha metido a la bolsa enriqueciéndose ilícitamente. Y no lo digo yo nada más. ¿Ustedes creen que, ustedes tienen duda de que Carlos Canales se ha enriquecido con el erario de los nicaragüenses? Yo no lo tengo ninguna duda. ¿Ustedes creen que ha sido para sacar de la pobreza al país? Yo no lo creo porque no hay nada de eso que lo compruebe. Su pobreza ha sido eliminada porque los millones que les da Ortega y que son migajas cada vez que participan en las farsas electorales, en los sainetes. Pues entonces este mafioso es el que agarra la mejor tajada y el resto de adláteres que le acompañan. Pero ni el suspiro ni la vuelta le ven al dinero. Terrible, terrible. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, Doña Deikel? Cuénteme, para yo contarle a nuestros amigos cómo estamos con eso. Dice Doña Deikel que a esta hora hemos alcanzado 300, ¿cuántos, Doña Deikel? 320 me gusta, estamos a media hora de haber comenzado el programa, creo que vamos bien, pero deberíamos estar. Acelerado, acelerado para los 400, los 500 y más. Ya viene eh, la inscripción para el seguro de salud y siempre le recordamos Benmaroff Insurance y Don Mario Vallecillo. Benmaroff Insurance y Don Mario Vallecillo son su mejor opción para que usted que eh, necesita un seguro de salud, usted que es adulto mayor sobre todo, y tiene que resguardar a su familia. Tiene que eh, cubrir a su familia con un buen seguro de salud. Tiene que buscar a los que eh, a los que son autorizados y certificados. agentes de seguro autorizado y certificado. Y fin Insurance y Don Mario son definitivamente los que le ofrecen la mejor garantía. Recuerde que eh, el seguro es un tema muy delicado. Incluso un seguro mal presentado puede traerle a usted consecuencias con el, con el IRS, con el, eh, el tema de los impuestos acá en los Estados Unidos. Y entonces, don Mario y su equipo en BMLOF Insurance son, ahora que se abre eh, la inscripción, recuerde que el 1 de noviembre eh, de 2024 al 15 de diciembre del 2024 es su oportunidad para que la cobertura empiece desde el 1 de enero del 2025. ¿En qué? En cuidados preventivos, chequeos generales. Medicamentos recetados, emergencias médicas, hospitalización, laboratorios, especialidades como la pediatría, psiquiatría y terapia, embarazo, parto y posparto. Recuerde, don Mario Vallecido, 305-439-6524, 305-336-4811. Ahí están los teléfonos de B. Insurance, que también tiene a su disposición trámites migratorios personales todo el año. Sí, señor. Acá tenemos un super chat. Déjeme ver, doña Dicle, por favor, que estoy acá. No quiero dejar pasar el super chat porque nuestros amigos nos los mandan con mucho cariño. Roberto Barrantes. Luis, ¿qué pasó con Luis Ángel Montenegro y la abogada? En ese pleito yo no me meto. Yo hablé del señor que está acá en Estados Unidos, hijo del delincuente Luis Ángel Montenegro, y que fue corrido él por malos manejos en la Autoridad Nacional del Agua. Él. El pleito que tiene Astrid Montealegre con Pablo Cuevas, Pablo Cuevas con Montealegre y Luis Ángel Montenegro Padilla con ellos, no estoy interesado con eso. ¿Saben por qué? Porque el que menos puede hablar de transparencia y criticar a alguien es un tipejo como este de la Asociación Nacional, a la Autoridad Nacional del Agua, de donde fue corrido por malos manejos. Y ahí me quedo. Gracias por tu... Mensaje, Roberto Barrantes, y gracias por tu super chat. Por otro lado, ayer, Asesínica Murillo, eh, parece que el somnífero que, que consumió antes de su eh, letanía del mediodía, no sé, yo creo que Juan Coque ya no consume lo mismo, yo creo que no. Yo creo que Juan bueno, Coca es un pirómano y consumidor de drogas eh, conocido por todo el mundo. Ella me ha preguntado que si consume, yo creo que drogas ilegales, no lo sé, no tengo evidencia para decir, pero algo consume para ver las cosas de otra forma, para, para describir un mundo que no existe. Porque eso es a, 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 alucinar, pues, algún alucinógeno, alguna cosa que. Pero bien, ayer, después de tomarse su fórmula, eh. Se puso a recordar a Muammar al-Gaddafi. Muammar al-Gaddafi fue ajusticiado en Libia por su pueblo en octubre del 2011. Este tipo que está acá. Y. Ayer, hace cínica, lo recordaba casi, casi llorando, casi, casi llorando, indicando que se trataba de un tipo aguerrido, de los que eh, luchaban de lado a lado, y que incluso se trata de alguien que hoy en día... Estaría triste y que criticaría cómo está el mundo al revés, con tantas masacres y tantos genocidios y demás. Escuchemos a la chintana del Carmen y luego tendremos los respectivos comentarios. Mi compañero, también recordamos al hermano de inmensa amistad y solidaridad con Nicaragua, al compañero y hermano Muammar Gaddafi, quien desde la Yamajiría árabe Libia Popular Socialista supo ver en Nicaragua una revolución valiente y triunfante y un pueblo que asumió y asume nuestro lugar en la historia, su nuestro lugar en la historia, luchando con la más excelsa dignidad y arrojo. Contra los imperios de la tierra. No es. Gaddafi, frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos árabes, hoy todos los días. Eso que quieren que veamos para volvernos indiferentes y mientras más los vemos, más indignados estamos. ¿Qué diría? Pues bueno, me tiene sin cuidado lo que diría Gaddafi. Pero vean ustedes el estandarte que ella pone como referencia. Muammar al-Gaddafi dio un golpe de Estado para hacerse en el, eh, del poder en Libia en 1969. Y estuvo por 42 años como dictador de esa nación. Fueron miles de millones de dólares los que manejó gracias al petróleo de Libia. ¿Sabe cuánto recibía este dictador semanalmente, Doña Dickle, por el petróleo que transaba con el mundo? 500 millones de dólares a la semana. Y cuando dice, ¿qué diría? ¿Qué diría Gaddafi hoy del mundo como pues un tirano que asesinaba a sus opositores? y que violaba a decenas de mujeres estando en el poder, pues no tenía tampoco, al igual que Ortega, las fauces para hablar del mundo de hoy. Pero lo pone como un estandarte, Murillo, ¿no? Es más, dice que somos de la misma raza. Será ella, porque yo, con tiranos como este, ni con un palito. Escuchemos cómo... Casi lloraba recordando al tirano limio. ¿Cómo estaría alabando nuestro hermano a nuestros pueblos cuando resistimos porque resistimos, cuando luchamos porque luchamos y porque no nos dejamos, no nos acobardamos, no les tenemos miedo? Somos de esa misma raza de heroicos y extraordinarios seres decidido a denunciar permanentemente los modelos de despojo y crímenes. Este despojo humano, Rosario Murillo, habla de despojos del mundo y se autoproclama ella de un ser extraordinario, claro, por supuesto. Ella es una especie de alienígena que bajó a la Tierra y que se convirtió o se disfrazó de mujer y que ahora causa demasiado daño desde el Carmen eh, en, en Managua dice no les tenemos miedo el día si es que ocurre esto el día que está hay una triquitraca una triquitraca cerca de ella que no esté en los cálculos la veré corriendo con las chancletas y los calcetines de colores porque es muy aguerrida, muy valiente, ¿no? Es como, estos son como los coraje maduros. Vengan por mí, los estoy esperando, cobardes, rodeados de 3.000 matones en Miraflores. Vengan por mí, diría Ortega, rodeado de matones, barricadas por todos lados alrededor del Carmen. Así de casi valientes, valientísimos. Pero fíjense una cosa, este tipo era un terrorista, eh, Gaddafi, que le sirvió muchísimo. A los sandinistas, incluso desde los años 70, hay entrevistas de Víctor Hugo Tinoco y de Julio López Campos, que formaban parte del Frente Sandinista en ese entonces, que dice que fueron millones y millones los que recibieron el Frente Sandinista de apoyo de, de, apoyo de, de, de Muammar al Gaddafi, estando en el poder. Saliendo del poder, también recibió, es más, Gaddafi mantuvo a Daniel Ortega fuera del poder. Le mandaba una mesada al año. Y Ortega iba por lo menos dos veces al año a Libia a buscar plata. Por eso es que también a lo extraña profundamente y le rinde de alguna manera pleitesía. ¿no? Pero hay otra cosa que los une. Cuando puedan, búsquenlo, por favor. Hay varios documentales. Sobre al-Gaddafi como un depredador sexual brutal. No hay ningún depredador que sea eh, depredador sexual que sea decente. Todos son eh, personas muy, pero de muy bajos eh, niveles y, y, e inescrupulosos. Pero Gaddafi, doña Deikel, escuche esto: Gaddafi se iba a los hospitales, se iba a las escuelas. Se iba eh, a las cárceles, se iba a las guarderías, porque allá habían adolescentes que estaban abandonadas, y saben lo que hacía. Cuando llegaba, era un tipo muy estrafalario, como ustedes lo ven en las fotografías, ¿no? Un tipo muy estrafalario. Y entonces, eh, cuando llegaba a un lugar, Doña Deikel, sabía lo que hacía? Le ponía la mano encima a la mujer que iba a violar. Y las personas que lo acompañaban en su equipo de seguridad la buscaban inmediatamente o después preguntaban dónde vivía para ir a buscarla y llevársela a rastras al tirano, al palacio dictatorial en Trípoli, en Libia. Es más, en ese palacio había, y eso perdón, había, perdón, en los subterráneos. Una especie de hospital donde esa mujer, esa niña, esa adolescente que Gaddafi escogía para violar, pasaba, escuche bien esto, escuche bien esto, pasaba una revisión médica, doña Dickel, para garantizar que no estaba enferma. Y por lo menos ahí, y lo dice un libro, ¿verdad? escrito. Cuando tengan la oportunidad, por favor, de leer eh, este libro que fue escrito en relación a Gaddafi, el sangriento dictador libio que utilizaba el sexo como instrumento de poder y dominación. Había por lo menos a la misma vez, en esos túneles, doña Díquel, y amigos, por lo menos 30 mujeres. Es decir, Gaddafi tenía una o eh, perpetraba... Una violación diario en contra de las mujeres que tenía esclavizadas. Pero no solamente eran mujeres. También se metía con hombres. Y cuando le gustaba la mujer de uno de sus funcionarios, también la violaba. Entonces uno dice, claro, la afinidad entre Ortega y al Gaddafi. Es enorme, este par, si tienen demasiadas cosas en común, tiranos, dictadores sangrientos, violadores, abusadores, entonces a este estrafalario, terrorista y dictador libio, a este pone morido, añade que el común estandarte, es que ella es inescrupulosa también, es baja, es sucia. Solamente para finalizar, dos cosas. Y lean, por favor, buscan, buscan, les, ayudo, les ayudo con el dato del libro. Aniel Cojean se llama el, 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 la autora del libro titulado El Harén de Gadafi. Imagínense usted, doña, ¿cómo se llama? El Harén de Gadafi. Búsquenlo, si lo pueden encontrar en internet, y se van a dar cuenta de que este tirano era un brutal depredador sexual. Ah, pero este es el estandarte que dice Murillo. Ah, es que le encantan los violadores a ella, ¿verdad? Le encantan los violadores y los pone como gran cosa. Y se los estoy diciendo para que sepan más o menos por dónde anda el alma oscura. De esta chintana del Carmen. Termino con el par de elementos. Uno, Muammar Lástar es el sobrino de Al-Gaddafi que trabaja con la dictadura y que tiene, forma parte de los anillos del poder. Ha sido sancionado por los Estados Unidos, lo han puesto en 10.000 embajadas y ahí anda. Ahí anda, ¿no? Ahí anda, Muammar Lástar, sobrino de Al-Gaddafi. Y lo otro. Es cómo terminó este dictador. Lo encontraron, porque es decir, ¿por qué termina la dictadura del Gaddafi? Porque en Túnez y en otros países de África y del Medio Oriente estaba aquello que le llamaron la Primavera Verde, donde varios países votaron a, a tiranos. Ahí también agarró terminación Libia. Él mandó a reprimir, por seis meses estuvo reprimiendo a los que estaban en rebeldía en contra de él. Por seis meses. Pero cuando Estados Unidos y la OTAN se dieron cuenta de que Gaddafi estaba dispuesto a arrasar con todo el mundo, entonces comenzaron a apoyar. No sé por qué no hacen eso ahora, de verdad. Cuando un tirano ataca, mata. Aniquila a sus opositores. La OTAN entró en acción, en, en acción y los rebeldes alcanzaron el poder. Gaddafi, doña los amigos, fue encontrado como rata en, un, en una alcantarilla. Igual que Saddam Hussein, terminan igual en una alcantarilla. Lo sacó el pueblo enardecido. Lo masacró. Todo lo que pudo. Y no sé si es por un asunto de que la gente sabía, que el libio sabía lo que hacía Gaddafi con las mujeres, que antes de matarlo, lo sodomizaron. Es decir, le introdujeron un palo en el ano antes de morir. Y luego lo aniquilaron. Solamente recuerdo esto para que vean el estandarte al que se refería Murillo, los alcances de la brutalidad de este tirano libio por más de 42 años, la conexión que existe entre este tirano libio, su sobrino y la dictadura, y termino con el triste final para él y el feliz final para los libios. Cuando lo sacaron del poder. De nuevo, se llama El Harén de Gaddafi, escrito por la eh, escritora francesa, valga la redundancia, Annick Cogean. Véanlo, búsquenlo y entérense de las barbaries que están ahí descritas, cometidas por este eh, criminal libio. Sí, señor. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Annick? Cuéntenme. Dice doña Deikel que a esta hora hemos alcanzado 425, creo que deberíamos estar um, en los 500, ¿no? Vamos a, vamos a, a darles un poquito de, eh, de espacio para que se pongan las pilas con eh, los me gusta. A nivel internacional, Maduro, en una, simulando una transmisión en vivo ayer, se refirió a las purgas internas, es decir, eh, a Pedro Tellechea, que fue también sacado como ministro eh, del petróleo venezolano, y que es el quinto de esa cartera, doña Arque, el quinto, doña le amigos, el quinto es Tellechea, que ha sido sacado de esa cartera, que fue detenido, aunque otros también han sido acusados, pero han salido del país. Uno de ellos, que fue detenido, murió en custodia mientras otros viven en el exilio. Veamos cómo Maduro se refirió a este último tema sin mencionar el nombre de nadie, pero, lógicamente, al buen entendedor con señas. Nosotros estamos en una batalla, compañeros, compañeras, incansable. Que nadie se canse en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición. Y todo eso va unido. Y ustedes saben, ustedes lo saben muy bien. No tiene un presidente cobarde, no. Mi fuerza, mi valentía, mi decisión, mi arrojo viene de verle los ojos a ustedes, de ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo la indolencia los corruptos y los traidores vamos por ellos vamos por ellos con firmeza caiga quien caiga caiga quien caiga el que va a caer pronto el poder él sirve a empujar a la comunidad internacional y se lo pusieran en su lugar eh, de alguna manera dice que no es cobarde sí no es aguerridísimo <laughs> coraje maduro no coraje maduro y han visto que en estos programas eh, el, el backup, el background, todo Es a los chayos, ¿no? Con el color del chayo No solamente eso. Escuchen aquí lo que es. no pudieron ni podrán, es que el chayo le manda a decir, sé que están comunicando mucho. Ahí le manda a decir ella qué decir en los, en los mitines. Y conformando equipos cada vez más unidos, más comprometidos. No podrá ni la conspiración, ni la corrupción. Ni el fascismo. De la traición. No han podido, ni podrán. Se vistan como se vistan, se pinten como se pinten, se presenten como se presenten. Nosotros tenemos un rumbo bien definido. El valiente Maduro. <laughs> El otro matón. El segundo al mando del de cartel de los soles, de Odado Cabello, ya este sí detalla y dice que Tellechea eh, le dio información valiosa a los Estados Unidos del petróleo venezolano y que entonces preparaban otro golpe de Estado. Ay Dios mío. Viven enfermos realmente estos tipos. Veamos. En el caso específico este de Pedro Telechea, Pedro Telechea le entregó. El cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones, a la misma empresa, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado del año 2002. Sí. Inocente, a estas alturas no, no puede haber inocencia, y menos a esos niveles. Lo cierto es que eh, a esos niveles hay una matancina, hay lagartos. Eh volándose tapazos en el mismo pantano. Ojalá y que se acaben entre ellos mismos pronto. Por otro lado, María Corina Machado recordó que hace un año, el 22 de octubre del 2023, se realizaron las elecciones primarias en las que ella arrasó como la candidata que querían los venezolanos para que encabezara a la oposición y que fuera la que le eh, disputara el poder a los... Miembros del cartel de los soles, aún con todas las dificultades de, eh, de los comicios que se sabía iban a hacer siempre eh, con la intención de burlar la, la, la voluntad popular. Hoy día dice que se siente más optimista y que hay que llevarlos a ceder el territorio que ocupan a sangre y fuego. Veamos a María Corina Machado. Hemos llegado a la etapa definitiva: llevarlos acceder el territorio que hoy ocupan a sangre y fuego y eso también lo haremos no hay espacio para la duda o la indiferencia quien calle o baje la cabeza se hace cómplice de la tiranía y la historia lo juzgará implacablemente venezolanos estamos en una lucha espiritual por el bien por la vida por la libertad por devolver a nuestra gran nación a la senda de la prosperidad, del desarrollo, para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Este difícil camino encontró hace un año, el 22 de octubre, el hito donde se abrió el cauce a un torrente indetenible e invencible de energías creadoras, redentoras y liberadoras. Tengamos la certeza de que lo vamos a lograr. Avanzamos. Cada día, unidos, de la mano de Dios, hasta el final. El mensaje de María Corina Machado a propósito de un año de las elecciones primarias. Ojalá y que eso que está ahí, como un triunfo rotundo de los venezolanos en contra de la dictadura, eh, se alcance de verdad. Hoy, a propósito de María Corina, llegaron a actas, doña Níquel, al Congreso colombiano las presentaron, las originales, a los eh, diputados colombianos, en, la, en, esa, en ese accionar que eh, la oposición venezolana está, esa incidencia internacional que está haciendo desde que se conocieron los resultados dados por ellos a través de la página que presentó, las actas, algo que no ha podido hacer la dictadura, presentar una sola acta, una que demuestre que Maduro es el supuesto ganador. Y a propósito de este eh, matón, jefe del cartel de los soles, apareció. Ayer él estaba supuestamente en Venezuela, ¿no? Pero lo grabaron, Doña Díkel. Todo con el objetivo de supuestamente engañar a los órganos de inteligencia del mundo, que hecho sea de paso, hay precio por su cabeza siempre, eso no se ha quitado. 15 millones de dólares. Llegó a Rusia hoy a la cumbre de los BRICS sabido incluso de que Lula ya dijo que no acepta a Venezuela como miembro, él llega ya a coyotear, a ver cómo encuentra el apoyo para que lo incorporen. Llegó con su discurso antiimperialista, hablando de que el nuevo mundo, hablando de que el multilater multilateralismo financiero, que esto es para que Estados Unidos se olvide que va a seguir presionando y sancionando. Digo a eso. Vean las imágenes de cuando está bajando eh, del avión de Combiasa, Allá en Rusia, junto a la también chimpapa Cilia Flores, ahí está Maduro. Como les digo, le hacía creer a los venezolanos que estaba ahí, y supuestamente él, con la gran astucia, engañó a los órganos de inteligencia. Lo importante de esto es que sabemos todo dónde está, y no está cerca de Venezuela. Dato importante en Cuba, sigue terrible la situación porque el apagón no ha sido el apagón que oscureció a toda la isla no ha sido superado del todo y ante la molestia de los ciudadanos que siguen gritándole a los tiranos eh, de la dictadura cubana lo ineficientes que son vean cómo despliegan eh, a los militares para ir a reprimir a los pobres cubanos que lo único que piden es energía, comida, medicina y también que se vayan. Mira cómo están movi moviendo toda la fuerza de los Castro. Para pagar la caravana. Moviendo todos los carros militares. No sé para qué se están preparando, se están preparando para atacar el pueblo, parece. Parece es lo que se están preparando ellos. Eh. Parece que hay guerra aquí en el mismo pueblo. Oh. Militarizando el pueblo. Toda la falla. ¿Para qué? Para atacar el pueblo. Pues si se tiraba para la calle a reclamar su libertad. Ahí sí hay combustible. Para eso sí hay combustible, ¿no? Para ir a volarle garrote a la gente, ahí sí hay combustible. Dictadura mentirosa, embustera criminal. Aquí otras imágenes de una mujer, una sola mujer, vapuleada por guardias cubanos. Con una cobardía insólita. ¿Qué gritaba a ella? Que quería energía. Y cuando llegaron a traerla, ya sabida de que la llevaban secuestrada por su actuar vandálico, por su actuar desestabilizador, gritaba patria y vida, quiero comida, quiero energía. Vean ustedes, tres hombres contra una mujer golpeándola, empujándola para someterla y subirla de cualquier manera a ese vehículo de la Guardia Cubana. Eso es lo que... Porque decía el achichincle Díaz Canel que si lo hacían pacíficamente y sin alterar nada, pues que podían protestar. Esta mujer está desestabilizando a un país entero con sus gritos. ¿Mm? Así responden la dictadura cubana a las protestas por su ineficiencia, por su incapacidad, por su mediocridad. Vamos a la pausa comercial. Y cuando volvamos, estará con nosotros el mayor en retiro del ejército sandinista, Roberto Sancam, que nos va a acompañar en la entrevista central de hoy, eh, martes 22 de octubre del año 2024. Usted tiene que sumarse a la familia de los Patreon: www.patreon.compleca, café con voz. Esa es la ruta para que usted no se quede fuera de este grupo de apoyo que tenemos acá en Café con vos desde 3 dólares mensuales se puede convertir usted en patrocinador directo de este programa y ayudarnos a ser más autosostenibles y romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Buriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y recuerde que Nacatamal Nica Está ahí para ofrecerle y llevarle a usted hasta la puerta de su casa el sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553. Piense en cualquier producto, piensa en cualquier antojito, piensa en cualquier bocadillo, platillo nicaragüense o algún producto que usted anhela de esos nostálgicos de Nicaragua. Entre al menú que está en el cintillo y se va a dar cuenta que ahí está el menú. Y se lo llevan hasta la puerta de su casa en Canadá o en Estados Unidos en tres días hábiles. Usted disfruta enormemente del sabor 100% de nicaragüense y se da por entregado y satisfecho por el servicio de nacatamalnica.com. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado, Doña Diquela, a esta hora? Ya estamos superando los 500. 500 exactamente, dice Doña Diquela, a esta hora. Y bueno, hay que darle más me gusta porque venimos con la entrevista. Central y ustedes siempre están dispuestos a apoyarnos con esta dinámica. Ya regresamos luego del corte. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si sí puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.